¡Ay, qué bonita piedra! Me la voy a llevar a mi casa para mi colección. Uy, está muy bonita mi piedra. ¿Y si es valiosa? Sí, debe de ser muy valiosa. Hola, mi amor, ¿qué haces? Nada, mira mi piedra. Ah, órale, está muy padre. Oye, te iba a pedir dinero para una muñeca. ¿Una muñeca? No, Sofía, sí. Ya tienes un montón. Ay, ándale, es que todas las niñas la tienen y está muy de moda. Ajá, ¿y como cuánto cuesta? ¿Como 1,000? ¿Qué? ¿1,000 pesos? No, Sofía, no. Sí, eso fue, mira. Apenas si gané esto en el trabajo el día de hoy, 500 pesos. ¿Crees que te voy a estar dando para una muñeca de 1,000 pesos? No, no, Sofía. No, ¿cómo crees? Ah, es que esta piedra es muy valiosa y esta piedra también es mágica. Entonces te puedes dar todo lo que tú quieras, te puedes dar dinero, puedes hacer lo que tú, el dinero que tú pidas. ¿En serio? Sí. Wow, pero a ver, ¿qué tengo que hacer? Te tienes que dar 500 pesos y te la tienes que pasar por todo el cuerpo. ¿En serio? Sí. ¿Todo el cuerpo? Sí, pero dame 500 pesos. Ay, bueno, pues, a ver, aquí están. Aquí están 500 pesos. A ver, todo el cuerpo, sí. ¿Verdad? A ver, aquí por las manos. ¡Ay, qué padre! Voy a tener mucho dinero. A ver, aquí en la panza. ¿También en la cara? Ah, sí, sí, en la cabeza. Cara. En los ojos. En los ojos, a ver. Aquí en los ojos. ¡En la boca! La boca. En la boca. ¿Y ya con esto? No, por todo el cuerpo. Ah, todo el cuerpo. Los pies, la espalda. A ver, yo te hago la espalda. A ver, la espalda, échame, pues. ¡Qué padre! ¿Ya con esto? Sí. Órale, pues. Entonces, ya dame mi piedra. Ah, ok. Entonces ya con esto llega la fortuna. Sí. ¿Y a qué hora llega? Porque yo no... Ah, es que tienes que esperar a que repose. Sí. Ah. A que pase el tiempo y ya te da tu dinero, todo lo que pediste. Ah, qué bueno. Bueno, voy a ir a ver si hay dinero allá arriba. Gracias, ¿eh? Bueno, por lo menos ya me quedé con 500 pesos. ¡Uy! Hola, Sofi. Hola. Oye, ¿no es a tu mamá? No, se fue al mercado para comprar la comida. Al mercado. Híjole, se quería platicar con ella precisamente de algo del mercado. Es que fíjate, es que tú estás muy chiquita para saber estas cosas. Pero bueno, te voy a medio platicar. Mira, lo que pasa es que el pollero... Mi pollero me dejó por otro hombre mucho más joven que yo. Y es que dice que yo ya no tengo colágeno, hija. No es posible, ¿cómo me dijo? Oye, pero es que yo tengo esta piedra que es mágica y muy valiosa. Entonces puede hacer todo lo que te diga. ¿Eh? ¿Es mágica? Sí. O sea que con esta piedra puedo conseguir lo que yo quiera. Sí, hasta tu pollero. Van a estar muchos polleros atrás de ti. ¿De verdad? Sí. ¿Pero cómo funciona? ¿Qué? A ver, platícame. Me tienes que dar 500 pesos. ¿Te debo quedar 500 pesos? Sí, para... te la tienes que pasar por todo y por todo. Creo que sí traigo 500 pesos. Mira, justos 500 pesos. Ten, toma. ¿Por todo el cuerpo? Sí, por todo. Pero segura. Por la cara. Pero me lo prometes. Sí, te lo prometo. ¿Y si no, qué? Pues es que te tienes que esperar hasta que ya repose. ¿Cuánto tiene que reposar? No sé, pero pásate por la boca, por la cabeza. Ya te lo hice. Por la cabeza. Por la espalda. Ay, hija, no puedo ver, tú ves la espalda. Ay, Sofi, pero sí segura que sí. Sí, solamente hay que reposar, Rubén. Bueno, conste. Oigan, muchachos, ¿qué están haciendo? Ah. Es que fíjate que Sofía dice que esta piedra es mágica. ¿Es mágica? Sí. Puede conseguir un unicornio, hasta elefantes rosas. ¿En serio me puede conseguir un unicornio? Sí. Yo quiero muchos unicornios. Ay, sí, qué padre, ¿qué tengo que hacer o qué? Me tienes que dar 500 pesos y te la tienes que pasar por todo el cuerpo. ¿500 pesos? Sí. Ay, déjame ver. Creo... Ay, sí, justo lo que me gané las maquinitas son. Toma. Ay, por todo el cuerpo. Sí, por todo el cuerpo. Pero,
usar. Mañana se lo traigo. ¿Mañana? 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 Ay, sí, qué padre. Entonces, sí, pero tiene que reposar. Tiene que reposar. Pero ya, ya váyanse. Denme mi piedra. Pero, ya váyanse. ¿No puedes esperar aquí a tu mamá? ¿Seguro que no? Ya, ya. Con todo este dinero puedo comprarme mi muñeca y muchos dulces. Oye, Sofía, no puede ser. Acabo de llegar del mercado y le traté de vender unas cosas a un señor y no pude. Tú me dijiste que eso me iba a dar fortuna y nada más nada. No puedo creer que me hayas escapado así. Oye, Sofía, tú me dijiste que el pollero me iba a hacer caso y iba a tener más y acabo de ver al pollero con el mismo muchacho. Sí. Ay, muchachos, es que ustedes son muy desesperados. Ay, nosotros no, aparte. Sí. No, yo pienso mejor que esto. Oigan, ¿no sienten como que huele muy feo? ¿Huele feo? Ay, no, bien horrible. Oye, sí, cierto. Sí, sí. Pero yo no fui. Yo tampoco fui. ¡Ay, no! Ya viste, fue Rubén. Fue Rubén. A ver, sí, ahora tú, ven acá. ¡Oh! Sí, es que ellos como que... También no es él, seguro. No, espérate, ¿yo qué? ¿Ya ves? Pero, ¿por qué? No, ¡huele tan feo! Pues, es que lo único que hicimos fue pasarnos todos la piedra que Sofi nos dio, ¿no? Sí. ¿La piedra? Sí, Sofi nos dio una piedra mágica que para que se nos cumplieran nuestros deseos. Sí. ¡Ay, qué piedra mágica! A ver, dame esa piedra. ¡Ay, no! Efectivamente, chicos. ¿Es una piedra mágica? No, o sea, efectivamente, esto es una popó de perro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Atrás de todo el sillón! ¡Quítate de aquí! ¡Se me meten a bañar otra vez rapidito! ¡Bueno! ¡A la calle y a manguerazos! ¡Fuera de aquí! ¡No! A ver, si así ya se les quita las ganas de andarse juntando popó de perro en el cuerpo, ¿eh? Y de hacerle caso a Sofía, de veras, siempre les ve la carota de mensos chinos. ¡Voy! ¡Ya llegó mi pedido! ¿No? ¿Qué está hablando? ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh, ¡es mi muñeca! ¿Ya la vieron? ¿Tu muñeca? Sí. Pero, ¿eh? Parece un bebé real.